¡Esto es lo mejor y lo peor de 2019, parte 4! Rusia baneada de los Juegos Olímpicos. Ahí lo tienes, Rusia fuera de los Juegos de Tokio 2022 por encubrir sistemáticamente el dopaje de algunos de sus atletas. No es una decisión repentina ni exagerada. Llevan muchos años con la sombra de los escándalos detrás, haciendo la vista gorda, manipulando los datos. Se les avisó muchas veces, pero no sirvió para nada. Por esa razón, votaron dejar fuera a Rusia como castigo. También para no perder la confianza de los demás atletas y seguidores. Los atletas rusos pueden seguir participando, pero serán neutrales. No llevarán la bandera de Rusia y los controles antidoping los hará otra organización. YouTube Rewind 2019. ¡Madre mía! Así que se han marcado un top, ¿eh? Una lista de los vídeos que más likes y visitas han tenido en 2019. Habedme avisado y os lo hago yo mejor. Contrata a un profesional del sector, Triline Company. El también conocido como Doctor Amor, terapeuta, psicólogo, desmotivador profesional, creador de pensamientos. ¡No aceptes imitaciones, que al final lo barato sale caro! Esto va a ser algo habitual porque estoy empezando a ver un patrón. YouTube hace el Rewind y nosotros... ¡Oh, shit! Here we go again. Sí, han hecho un top, que no gusta. No tanto por el contenido, sino por la ausencia de él. Limitarte a poner los títulos y el número de likes durante 3 segundos es confuso, aburrido, monótono. Título, likes. Título, likes. Título, visitas. ¿Quién hubiera pensado que ese formato sería aburrido, verdad? Parecía buena idea como contraste del año anterior, pero en la práctica no funciona. Antes de comentar lo poco que se puede comentar, quiero decir que llegados a este punto me extrañaría que YouTube no supiera que hagan lo que hagan, no va a gustar. Porque los que le dan a dislike, muchos de ellos, lo hacen con otro tipo de resentimiento, que tiene más que ver en cómo funciona la plataforma que con el vídeo en sí, con el trato del día a día. Vídeo en amarillo, no sabes ni por qué, lo tienes que intuir, averiguar con ensayo y error, porque no te lo van a decir ni lo puedes arreglar. ¿Puedo hablar con alguien que esté trabajando en seguramente la empresa más grande de internet? Mensaje automatizado, caballero, tenga un buen día y gracias por elegir Google. Aunque contrates a Christopher Nolan, la música la haga Hans Zimmer y el protagonista sea Mads Mikkelsen, la situación con el Rewind de cada año es terminal. El de 2018 tiene 17 millones de dislikes y este ya tiene 7 millones 800.000. Que tú dices, bueno, no está tan mal, pero la verdad es que sí es peor, en proporción. Con 70 millones tiene casi 8 millones de dislikes, mientras que el otro con 193 millones tiene 17 millones de dislikes. Significa que si el de este año llegase a 193 millones, pasaría los 20 millones de dislikes. Hasta me hacen echar de menos el K-Pop. Hablando ya del Rewind, han hecho varias listas divididas en categorías. Vídeos de youtubers con más likes, videoclips con más likes, bailes con más likes, juegos más vistos, no youtubers gamers más vistos, sino los juegos jugados por esos youtubers, vídeos de maquillaje y belleza con más likes, youtubers más vistos y nuevos youtubers más vistos. Además, ni siquiera es una buena representación. El vídeo youtuber con más likes es uno de MrBeast que dice, haz que este sea el vídeo con más likes de YouTube. ¿Vale? Videoclips. Shawn Mendes y Camila Cabello con Señorita. No he escuchado nada de esta lista. Ya sabéis que yo escucho cosas como Chill Out, Chill Step, Electro Swing o algo así estilo medieval. Juegos más vistos. El segundo Fortnite y el primero Minecraft. Y ya que estáis, ¿algunas palabras sobre la ley Copa y el ecosistema que se creará con los juegos más vistos en YouTube? Nah. Youtuber más visto, PewDiePie. La batalla PewDiePie de serie se extendió hasta 2019. Lo tenían perfecto para introducirlo, pero tampoco. Nuevos youtubers más vi. Tampoco es que me entusiasme, pero pareció un gran evento la pelea de KSI y Logan Paul. Hasta para alguien como yo que vive en su propio mundo logró escucharlo de rebote. Y para las pocas cosas normales que hace ese chico, podrían haberlo puesto. Este Rewind era una apuesta segura comercialmente. Parece estar más orientado a demostrar el potencial de YouTube a las empresas anunciantes que lo que ha pasado durante el año. ¿Y sabes qué? Me gusta, porque remarcan bien esa desconexión que se siente durante todo el año. Mensajes automatizados, información vaga y superficial ante problemas serios, nunca estar seguro de nada. Muestra que por lo menos ya no pretenden ser una comunidad, involucrarse con sus creadores, sino limitarse en sacar un informe de Analytics y decir, esto es lo que ha pasado durante el año. Nuestro sistema de reconocimiento de cosas relevantes está en continua mejora, gracias por vuestro feedback y gracias por elegir Google. Mensaje creado automáticamente, por favor, no responder. Ley Copa, ley de protección de la privacidad infantil en la red, o lo que es lo mismo, el contenido infantil dejará de ser un negocio en YouTube, y es lógico. ¡Youtuber, compadre, no te asustes! De todas las cosas de las que puedes y deberías preocuparte, esta no es una de ellas, no te afecta. Es más, siempre que no crees contenido para niños, te beneficia. Es muy sencillo, ahora veréis por qué. Esta ley es para asegurar la protección de la privacidad de los niños en internet, que como dije, es lógico. Es para limitar su exposición en las redes, evitar que se pueda recopilar su información. Es para limitar
ampliar muchísimo el alcance de canales como Ryan's World, padres grabando a sus hijos haciendo cosas de niños para, en principio, otros niños. De esos vídeos de adultos disfrazándose de Elsa haciendo... ¿cosas? Ya sabéis qué vídeos. Esos que podían tener 500 millones de visitas porque los padres se lo ponían a sus hijos en bucle y todos los días veían los mismos. Ahora, para poder controlar eso, el propio youtuber tiene que poner si es contenido dirigido a niños o no. YouTube ya lo sabe con los analytics, pero este trámite es para hacer que tú seas el responsable y si no lo haces, el peso de la ley caerá en ti, hermano. Además, si YouTube te pilla diciendo que es para adultos mientras te pones el vestido de Elsa, te pueden borrar el canal sin mediar palabra. Que por cierto, me ha dado por revisar unos cuantos de esos canales y muchos ya están marcados, como Ryan's World, los más grandes de jugar con plastilina, pero aún quedan unos cuantos que no lo han marcado, eso es vivir al límite. A esos canales, nada más comenzar el año, se lo quitan todo. La monetización, los comentarios, las tarjetas, los finales de pantalla, la opción de ver después o ponerlos en una lista, la campanita... Una forma muy larga de decir no queremos ese contenido, ahora, después de la multa de 170 millones, lo que está generando Google ahora mismo en lo que tarda en terminar esta frase. Aunque más que por la multa, porque es calderilla para ellos, es para no tener problemas futuros. El caso, ¿por qué se asustó la gente? No es ni de lejos la mitad de preocupante que el artículo 17, no lo es en absoluto, pero estamos tan acostumbrados a recibir malas noticias que fue una reacción involuntaria. Además, los cambios siempre se miran con recelo. Diría que asustó por un detalle, no saber si tu contenido es dirigido a niños, pensaron. ¿Hago gameplays de Minecraft? ¿Es eso para niños? ¿Tiene un gran público infantil, pero es dirigido especialmente a niños? ¿Hablo de animes? ¿Es eso para niños? ¿Dibujo y colecciono figuras? ¿Lo es eso? Pues mientras no seas menor de 13 años, no, no y no, porque el tema no es lo importante sino la intención, el lenguaje, la forma, la edición, en resumen la intención. En el fondo se sabe cuando algo se hace con la intención de atraer un público infantil o si es un tema que también puede ver un público infantil pero no es el público objetivo. Ejemplo del primero, Peppa Pig, ejemplo del segundo, Futurama, Los Simpson, se nota, ¿verdad? El miedo vino por esa similitud, saber diferenciarla es lo que resuelve el dilema y bueno, también porque cada vez que te llega un correo diciendo cambio en las políticas, no te en tu pequeño corazoncito un latido extra, y últimamente nos han estado spameando bastante. ¿Cómo nos puede beneficiar? Esos vídeos se ponían en bucle y absorbían gran cantidad de anuncios, imagínate, vídeos con decenas o cientos de millones de visitas o miles de millones, que también hay bastantes. Una vez esos vídeos no permitan anuncios, se repartirán al resto. Muchos también se preguntan que si ya existía YouTube Kids, ¿a qué viene esto? Pero son dos cosas distintas. YouTube Kids proporciona contenido adecuado para niños con un mínimo sentido pedagógico, para no ver a personas disfrazadas haciendo cosas perturbadoras. La ley COPPA, en cambio, es para proteger su privacidad. Si bien no pueden prohibir que un padre monte un canal para su hijo, sí pueden no promocionarlo, no poner anuncios y darles la espalda para no dar ningún tipo de incentivo. Al tiempo que aquel contenido que atraiga a los niños se tiene que marcar por la misma razón, para dejar de recopilar datos de las visitas que tenga, dejar de recopilar datos de ese público menor de 13 años. No es para nada tan complicado como parece, pero hay términos parecidos que pueden confundir. Eurovisión. El ganador de este año ha sido Duncan Lawrence de los Países Bajos con la canción Arcade. El último, el Reino Unido con 11 puntitos. Películas. A nada de terminar el año ya podemos hacer la lista de las 10 películas más vistas, siendo 6 de ellas de Disney. De menos a más. Nessa, con furia y rapidez presenta Hobbs & Shaw, Frozen 2, Aladdin, Joker, Toy Story 4, Capitana Marvel, El Arácnido Humano, Lejos de Casa, El Rey León y Avengers Endgame. De esa lista hay dos que tienen quizá más mérito. Por un lado, Frozen 2, habiéndose estrenado a 2 meses de terminar el año, se pone como la octava más vista. Después tenemos al Joker. No solo es la sexta más vista, sino la primera con clasificación R en generar más de 1.000 millones de dólares. R de restringido. Nadie menor de 16 años puede verla y los que tengan 17 tienen que estar acompañados por un adulto. Es muy impresionante que aún así esté el sexto. Como puedes ver, las más vistas suelen ser family friendly. Tengo que decir que me costó digerirla. Tenía una idea que estaba madurando a la misma velocidad que la película, muy lentamente. Sabía que cuando llegara a una resolución me encantaría o la odiaría. Y terminó siendo lo primero. Cuando salí del cine pensando que la risa del bromas parecía fuera de lugar e incómoda, te das cuenta de que es lo que pretende. Ponerte en esas dos situaciones, la de la madre que ve que hay un extraño riendo de forma extraña y la de la persona que lo vive. Cuando te preguntas que no parece el Joker, es que no lo es todavía, o no lo es todo el rato, mejor dicho. No es solo maldad por maldad, es por una razón, y es lo que la película te muestra. Esa es la evolución del villano en estos últimos años, la credibilidad. Thanos, Arthur,
Ahora tengo miedo de una secuela. El director dijo de primeras que no admitía secuelas, pero viendo el tremendo éxito cambió de idea y dijo que no cerraba la puerta. Con miedo, pero con ganas de ver más, sinceramente. Si luego resulta ser mala, siempre podemos fingir que nunca ha existido, como la última temporada de Juego de Tronos. Yo sigo esperando a que la terminen. El Rey León, la segunda más vista, consiguió en 21 días llegar a los 1.000 millones. Hoy por hoy es la película de animación que más ha recaudado, con más de 1.600 millones. Anteriormente estaba la primera de Frozen, con cerca de 1.300 millones. Decepciones personales. Las que me han decepcionado este año no están en esa lista y son dos de terror, Nosotros y Ma. Aviso, aquí sí que hay spoilers, muy generales pero los hay. Si no los quieres escuchar, termina el vídeo aquí porque no hay nada más después. En general, las dos me gustan, entretienen, las actuaciones son buenas, pero veamos, comenzando por Nosotros. Lo que no me gustó fue lo previsible que es. Desde casi el comienzo de la película sabes cómo va a terminar, hasta lo dije en voz alta mientras la veía. Dije, no puede ser que sea como el capítulo de Los Simpson donde el bar bueno es el que se queda encerrado. ¡No puede ser! ¡No puede ser! ¡Vaya que sí! ¡Puede ser! Que sea previsible no hace que una película sea automáticamente mala. Detective Pikachu es previsible y sin embargo la disfrutas igual porque no recae todo el peso de la película en la revelación final. En Nosotros, sí. Todo se construye para esa gran revelación que te deja frío porque ya lo veías venir. Ma, por otro lado, fue mi culpa. Tenía muchas expectativas, quería ver un cambio más drástico en ella, verla descender aún más en la locura. Y el final que le dieron tampoco me entusiasma. Pasa de ser un personaje real, creíble, atormentado, a un Terminator modelo T-1000. Nos acercamos al final. Diría que solo queda un vídeo más que subiré a principios de enero por si ocurre algo a última hora poder incluirlo. Recordemos que aún quedan puestos como ciencia, nuevas tecnologías, videojuegos... Y nada más, familia, suscríbete, dale a like si te ha gustado, un besazo y hasta pronto.